Después de semejante planteo, queda muy poco para decir, pero queremos rescatar algunos puntos claves que dejó sobre esta mesa el doctor Calvo Soler. En primer lugar, esto de que seamos positivos, optimistas en un tema que generalmente despierta más pesimismo que otra cosa, y que es esto de buscarle una salida a la delincuencia juvenil, encarar el problema desde sus raíces y tener en claro que lo que venimos haciendo no funciona. Y en eso nos decía el doctor Calvo Soler, ya todas las instancias que tienen que ver con la problemática ya lo tienen claro. Lo que se viene haciendo no funciona. Hay que buscar una alternativa y ahí surge como respuesta la filosofía restaurativa. Dos conceptos muy importantes que dejó sobre la mesa: la posibilidad de reparar el daño y de restaurar lo que se ha hecho mal. Y en esto, rescatar lo que dijo sobre que toda persona tiene derecho a reparar el daño, y en ese sentido hay que encarar el trabajo con nuestros jóvenes. Y me quedo con una frase, con esto de que los argentinos no podemos permitirnos semejante silencio, el silencio de que todavía en nuestro país no se esté trabajando respecto de los jóvenes de manera eficiente para que realmente no tengamos delincuencia juvenil. Y me quedo también con una buena noticia, con esto que planteaba el doctor Calvo Soler respecto de la recepción que ha tenido este tipo de paradigma en los ámbitos riocuartenses que pueden abordar y buscar solución a esta problemática. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos cada jueves, y ya saben, el próximo vamos a estar acá esperándolos desde las 22 con una nueva propuesta de Palabras Políticas.